Dentro de la ofensiva contra la criminalidad en la ciudad de Medellín y la estrategia 7D, 7 días contra la criminalidad, hemos desarrollado dos operaciones con cuatro allanamientos que dejan la captura de 7 personas por diferentes delitos. La primera de ellas, contra un grupo de crimen organizado en la comuna 7 Robledo, la cual utilizaba golosinas para atraer niños, niñas y adolescentes cerca a una institución educativa que camuflaba con estupefacientes para inducirlos en el consumo de estupefacientes. Producto de ello, logramos la captura de 6 personas por los delitos de concierto para delinquir, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y suministro de estupefacientes a menores de edad. Estas personas fueron presentadas ante la Fiscalía y en este momento se cuentan con una medida privativa de la libertad en establecimiento carcelario. En otra operación, en el barrio Calasanz, mediante informaciones y denuncias de la ciudadanía a la Policía Nacional, logramos identificar un inmueble donde se dosificaban más de 15.000 dosis y gramos de estupefacientes. Producto de esta importante información y de este allanamiento, logramos capturar una persona de 27 años por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, que también se encuentra con una medida privativa de la libertad en establecimiento carcelario. Seguiremos desarrollando estas operaciones en todas las comunas de la ciudad de Medellín para continuar afianzando los importantes resultados y reducción del crimen.